Noticia del Barça, vamos, empezamos ahí, que ya es viernes. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las míticas, antológicas y legendarias Noticias del Barça, también conocidas mundialmente como las Barça News. Vamos a hablar un poquito del equipo culé, que se ha entrado ya pensando en ese partido del fin de semana contra el Girona. Contra un Girona que cayó ante el Real Madrid, ahora el Barcelona se enfrenta a ellos en Montilivi. Destacar que en el equipo culé se ha entrado con todos los disponibles y cuatro futbolistas de la cantera. ¿Quiénes han sido hoy los cuatro agraciados? Pues bueno, Vilarasa, Guagué, Balou y también Cuenca. Jorge Cuenca, han sido los cuatro elegidos por el Barça para entrar el día de hoy con el primer equipo, ya preparando ese próximo partido, precisamente ante el Girona. Y ese partido ante el Girona será una nueva oportunidad para Felipe Coutinho, el fichaje más caro de la historia del FC Barcelona. Ya hemos contado antes en un vídeo que los rumores están apuntando a que el PSG podría ir a por él. Si os parece, pasaros por el vídeo, que está bastante bien y lo explico todo bastante, pues claro, respecto a esa posible venganza que plantearía el PSG tras no fichar a Frenkie de Jong, de llevarse a Felipe Coutinho. Pero bueno, lo que podemos contar del Barça es que pues pasa este tipo de rumores, no cree que Coutinho se vaya a marchar, tiene una cláusula de 400 millones de euros y contrato hasta 2023, por lo tanto es complicado que se marche y le va a dar una nueva oportunidad ante el Girona. Jugará como titular ese partido de este domingo, con vistas a conseguir que poco a poco se vaya recuperando pues un poco ese nivel que dio la temporada pasada en el Barça. Entienden que Coutinho tiene un nivel altísimo, lo que pasa es que actualmente pues está en un pequeño bajón, pero que antes o después va a acabar recuperándolo y será importante para el tramo final de temporada y para conseguir ganar todos los títulos. Así que en el Barça, confianza plena en Coutinho, tendrá nueva oportunidad ante el Girona, pasando de los rumores de su posible salida rumbo al PSG. Por cierto, entiende Ernesto Valverde que la mejor manera, que el plan para recuperar a Felipe Coutinho, es rodearle de dos futbolistas de primer nivel, como es el caso de Luis Suárez y de Leo Messi. Entiende que con ambos se conoce a la perfección y que puede cuajar grandes partidos que le recupere esa confianza en su fútbol, que es algo que ha perdido Felipe Coutinho. Con Messi, con Luis Suárez, la vida es más sencilla en el ataque del Barça. Ante la lesión de Dembélé, el plan para que vuelva a su mejor nivel es juntarle con Messi y Suárez. Con vaya dos, ¿eh? Con eso cualquiera juega mal. A ver qué tal les sale a Coutinho la cosa. Y también comentar que otro futbolista señalado en su último partido de Copa es Malcom. Situación parecida al propio Coutinho. Lo que podemos comentar de Malcom es que, bueno, en el Barça también se tiene pues un poco esperanzas en que mejore la cosa, pero ya lo hemos dicho muchas veces, hay varios directivos que están convencidos en que Malcom debe salir del Barça porque no es un futbolista capacitado con el nivel necesario para triunfar en el equipo culé. Pero de verdad, es jovencito, tiene 21 años, paciencia. Para saber cómo avanzando toda esta situación de Malcom, de Coutinho, del Barça, de todo el mundo del fútbol, pues suscríbete al canal. Si no lo has hecho, lo puedes hacer aquí abajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Así de fácil, sencillo y simple. Y venga, hablemos del cumpleaños de Luis Suárez, que ya vimos cómo animarle y felicitaba. Pues bueno, destacar que ese de cumpleaños lo celebró con Felipe Coutinho y con Jordi Alba, entre otros, en esa fiesta de cumpleaños de Luis Suárez. No sabemos si estuvo Leo Messi, pero ya sabemos que tiene que estar ya para los próximos partidos del Barça. La vuelta ante el Sevilla seguramente la juegue, también este partido contra el Girona. Messi tiene que estar al 100% con este equipo culé. Un Messi que, por cierto, ha pedido hoy que se siga buscando a Emiliano Sala, hace bien el propio Leo Messi. Así tiene suerte con esa reclamación, por supuesto, del mundo del fútbol volcado con esta causa. Y destacar que Leo Messi puede volver con la selección de Argentina. Es su gran objetivo jugar esa Copa América, puede volver en marzo. Y Scaloni lo ha dejado claro, que para ese próximo objetivo de Messi, la Copa América, pues de momento parece que sí que quiere volver. Cuando sea el momento de dar la lista, hablaremos y vuelvo a repetir, tenemos buenas sensaciones, pero lo más importante acá es la selección, es Argentina, es que estos chicos sigan jugando. Están por delante de una Copa América que es en Brasil justamente, y bueno, vamos a competirle, le vamos a dar guerra a quien toque, y eso es lo más importante. Bueno, caso hipotético, pero no estuvo estos 6 meses y sinceramente tanto los compañeros como yo no hubiera gustado que esté, sinceramente es así, tomaremos la decisión y la comunicaremos. Y ha hablado Tite, seleccionador de Brasil, quiere a Messi en la Copa América. Llamativo, esto dice Tite. Un equipo tiene que tener a los mejores y tienes que ganar por todos los méritos que has hecho, superando la adversidad, superando a los grandes jugadores. Así que quiero a los mejores en la competición. Tienen que estar los mejores. Neymar, Sánchez, Suárez, los mejores futbolistas. Así que a ver qué pasa con Messi. Ha hablado, y por cierto, Lilian Thuram, el anterior pues futbolista del Barça, con pasada en la Juventus, en tantos equipos, campeón del mundo. Un mítico, Lilian Thuram, hay que reconocerlo. Ha hablado sobre Leo Messi, ha dicho que si Messi está bien, pues el Barça está bien, que es una cosa evidente, y le ha sido preguntado por sus compatriotas. Ha dicho que Dembélé, el Barça, fue una operación en la que estuvo muy listo, que el fichaje de Dembélé por el Barça estuvieron muy listos porque ficharon futbolista justo antes de dar la explosión definitiva, que se adelantaron al resto al fichar a Dembélé, y que fue una muy buena operación por parte del Barça. Y por último también que Samuel Umtiti está llamado a ser pues el futuro del Barça, el presente también, que ganó el Mundial, lo hizo muy bien, es un gran tipo, y que le sea lo mejor en el Barça, el bueno de Umtiti. Así que Lilian Thuram, hablando
hablando de estos futbolistas, actualmente en el equipo culé, ¿no? Eso dijo el ex del Barça y también Denis Suárez, la situación está complicada. No ofreció el Barça, según informa Mundo Deportivo, una renovación por 3 temporadas que Denis ha rechazado. También el Barça le ha ofrecido salir rumbo a otro equipo de la Liga, lo cual también ha rechazado. Le han ofrecido 1 año de renovación y también lo ha rechazado. Denis Suárez solamente quiere irse ya al Arsenal, ni más ni menos. No quiere renovaciones, de momento no quiere salir a otro equipo de la Liga, ni tampoco a otro equipo. Le convenció una Emery y quiere fichar por el Arsenal, pero de momento el Barça no se entiende bien con el Arsenal. Además también está Raúl Sanelí, que fue anteriormente directivo del FC Barcelona y por lo tanto está en el Arsenal. Así que la conversación no está fluyendo bastante bien con el ex directivo del Barça y con el Arsenal tampoco. Lo de Denis Suárez bastante, bastante paradito, ¿eh? Yo creo que lo de Denis se va a resolver al final de mes de enero. Sin duda alguna, falta poquito, así que en esta semana que viene pues se debería resolver si sale finalmente o no Denis Suárez. Y ojo con el tema Rabiot, actualmente apartado del primer equipo del PSG y el Barça no es prioritario para ellos, y no solamente eso, han dejado toda la negociación totalmente congelada. Dicen que ya lo harán en verano si quiere Rabiot, pero el Barça trasfichará De Jong. Ahora mismo Rabiot ya no es prioritario para ellos. Ahora mismo lo de Rabiot está totalmente parado, bloqueado. El Barça no quiere tampoco enfrentarse ni colisionar de tú a tú con el PSG, porque han tenido su roce a la hora de fichar a Frenkie De Jong. Y por supuesto no quiere más problemas con el equipo parisino. Rabiot se negociará en verano, por lo menos el Barça actualmente. Esos son sus planes. Cambio drástico de situación con Rabiot, que era prioridad a principio de enero, y actualmente a final de enero no lo está haciendo. A ver qué pasa con Adrien Rabiot, ¿no? Veremos a ver. Y cerramos hablando de más cositas de Frenkie de Jong. Ha comentado Marc Overmars, director deportivo del Ajax, que fue fundamental el viaje de Bartomeu para convencer a Frenkie de Jong de que fichara por el Barça. Es evidente que lo fue. Comentar además también que Onana, ya hablamos ayer de que había hablado de De Ligt, y ha dicho que les encantaría a De Ligt y de Jong jugar juntos en el Barça, que ambos futbolistas estarán encantados de fichar por ese equipo culé. Lo dice Onana, por cierto, portero camerunés, que tuvo pasado, como ya sabemos, en la cantera del Barça y actualmente juega en el Ajax, es compañero de De Ligt y también de Frenkie de Jong. Por su parte ha hablado Matthijs de Ligt, dice que cualquier futbolista querría fichar por el Barça, querría jugar en el Barça, por supuesto, ofreciéndose. De Jong también ha dejado claro que por supuesto le gustaría compartir el Barça con el propio De Ligt y el FC Barcelona, valorando esta posibilidad para reforzar su defensa. Es cierto que es un futbolista muy caro, pero el Barça está viendo a ver cómo lo puede hacer para conseguir cerrar este fichaje, que podría ser el último en este mes de enero. De momento parece que el futuro de Ligt en este mes de invierno también se podría decir cómo se ha cerrado el de Frenkie de Jong. Quiere jugar juntos, veremos a ver qué pasa. Lo que hay que comentar también es que el PSG está muy encima de Ligt. Quieren cerrar este fichaje cuanto antes porque entienden que el Barça les ha ridiculizado quitándoles a De Jong y quieren devolvérsela de esta manera. Y por su parte el Manchester City no habría que descartarle dentro de esta posibilidad. ¿Por qué? Pues porque actualmente Otamendi apenas está contando con oportunidades y también está interesado en el fichaje de Matthijs de Ligt, otro futbolista que gusta mucho a Pep Guardiola. Es ambidiestro, es muy bueno, tiene buena salida de balón, así que el Barça valorando cómo hacerlo en cuanto a medidas financieras, en cuanto a planificación para fichar a Matthijs de Ligt. No está fácil, además también ficharon a Todibo hace bien poquito, en este mismo mes de enero. Así que a ver qué pasa. Ya comentó De Jong que ahora le toca a él, que él es el que tiene que tomar la decisión, que por supuesto pues se la había tomado ya y que ahora tocaba a Matthijs de Ligt. Y hemos visto a Arturo Vidal junto a Kevin Prince Boateng, inseparables en los entrenamientos del Barça, ¿eh? Llamativa esta pareja, que madre mía, esta pareja de chicos malos en el Barça. Por cierto, si quieres pasar por mis redes sociales, este vídeo está sacado de redes sociales, pues pásate, @David_Bajeras. Ahí estamos subiendo vídeos, contenido, información todo al instante, bonito, inmediato. Yo no sé qué haces que no te pasas, de verdad, pásate, que no tardas nada si no te has pasado un enlace en la descripción de Instagram, Twitter, Facebook, de todo. Y cerramos hablando de un último futbolista, como es el caso de Rafa Mújica, futbolista del Barça B, jugador que interesa, por cierto, al Betis para ficharle, procedente del equipo culé. Parece que gusta este goleador, el Betis, que está a puntito de ceder a Donny Sanabria al Genoa. Podría reforzarse con el propio Rafa Mújica, que supongo que algún delantero más llegaría al equipo verde y blanco, al igual que también Emerson, futbolista Atlético Mineiro, que suena con mucha fuerza para reforzar este Betis. A ver qué pasa, pero esa operación conjunta Barça-Betis por Emerson está cada día más cerquita de llevarse a cabo. Y nada, esto es un poco lo que ha pasado y referente al FC Barcelona. Día un poquito, pues tranquilo, porque al final el partido queda bastante, es el domingo, el partido que tienen contra el Girona, pero bueno, iremos informando poco a poco cómo van avanzando los acontecimientos. Cuidado con el tema de Ligt, que se está calentando mucho y habrá que ponerse al día de todo lo que sucede, y también con el tema de salida, sobre todo con Denis Suárez protagonizando estas últimas semanas de mercado de fichajes en el equipo culé. Me gustaría conocer tu opinión acerca de este Barça, acerca de sus últimos movimientos, informaciones, noticias, etc, etc. O sea, ¿dónde puedes dejarlo todo, no? Aquí abajo, en los comentarios, tu opinión. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Te espero por mis redes sociales, claro que sí, @David_Bajeras. Enlaces, ¿sabes dónde, no? En la descripción. Y decirte que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Ser felices. Invincible.